Colza en el sistema y su relación con las malezas resistentes. Es el tema que viene a continuación. La presentación está a cargo de la ingeniera agrónoma doctora Grisel Fernández de la Facultad de Agronomía UDELAR. Es la próxima presentación que vamos a compartir a continuación en esta segunda jornada de cultivos de invierno. Buen día a todos. Queremos en primer término agradecer esta invitación a los organizadores del evento. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes sobre este tema en particular que nos resulta de alto interés. Y el tema en cuestión es colza en el sistema y su relación con malezas resistentes. Existe mucha evidencia, hay muchas demostraciones en relación a los aportes que la inclusión de la colza puede hacer a la sustentabilidad de los sistemas agrícolas. Demostraciones a nivel de la investigación y también comprobaciones de tipo productivo, experiencias productivas en varias situaciones. En todos los casos, estos aportes y los beneficios demostrados tienen una estrecha relación con la diversificación de cultivos. Y así han aparecido interesantes beneficios económicos, también a nivel de la funcionalidad del suelo, y también interesantes efectos tanto en insectos como en patógenos, y también a nivel del manejo de malezas. En los últimos tiempos seguramente ustedes habrán escuchado mucho sobre el papel de la diversificación de cultivos, de la diversificación en general, y dentro de esta la diversificación de cultivos, en el manejo de malezas resistentes herbicidas, que es uno de los problemas importantes que estamos enfrentando al presente. Y sobre ese tema en particular es que queríamos realizar una serie de reflexiones y las cuales van a ser el centro de la charla que estamos proponiendo. Los principales potenciales aportes de la inclusión de colza en el manejo de malezas tienen relación con la aleropatía que puede tener este cultivo, lo cual ha sido observado claramente a nivel de residuos, con aspectos relacionados a la competitividad frente a malezas, particularmente buena, pero en etapas avanzadas, en relación al ciclo que de alguna manera está marcando cuál es la ocupación temporal de este cultivo y las ventanas de manejo de malezas, y fundamentalmente, que capaz que ha sido la más mencionada, pero también podemos decir que la que hay mayores evidencias, lo que puede ser los espacios o las ventajas en la utilización de algunos herbicidas que amplían y mejoran las opciones de manejo de malezas gramíneas fundamentalmente, y discutiremos algo que está pasando con malezas de tipo latifoliadas. En relación al primer punto, a la aleropatía, en realidad habría que desmitificar un poco este tema, porque en realidad colza, que pertenece a la familia de las crucíferas, todas las especies de la familia crucíferas contienen glucosilonatos. Estos son compuestos no tóxicos, pero que son transformados a compuestos que han demostrado una importante toxicidad tanto en insectos patógenos como malezas cuando son degradados por hidrólisis fundamentalmente. Esta transformación a compuestos de importante toxicidad es la responsabilidad de una enzima que también se encuentra en las especies crucíferas, pero que se encuentra separada intercelularmente de los compuestos sobre los que trabaja. Y por esta razón, la liberación de tóxicos,
los aleloquímicos no aparecen sino después que la planta es dañada por algún efecto de corte, cortes ilegados, cosecha, inclusive la muerte. Y por eso es que existen pruebas, demostraciones bien importantes, bien contundentes en lo que los residuos de canola pueden hacer a nivel de malezas. Como ustedes estarán viendo en la transparencia, se han encontrado interesantes efectos tanto en la germinación como el crecimiento de quinocloas y amarantos, que no dejaría de tener un interesante interés para nosotros en nuestras situaciones agroecológicas, aunque no lo hemos estudiado, aun cuando existen grandes interrogantes en relación a cuál es el aporte de la planta viva y por lo tanto durante la etapa de cultivo. Aparentemente podría haber algún efecto alelopático o en realidad podría ser de otra naturaleza, de algunas observaciones relacionadas a lo que es el momento de la germinación e implantación. Pero en realidad, y fundamentalmente en la colza canola, que ha sido mejorada para tener bajos contenidos de estos compuestos, los efectos esperables en las etapas iniciales del crecimiento son mínimos. Y por lo tanto, estaríamos pensando en el beneficio de los residuos una vez procesada la cosecha. También hablábamos de la competitividad y capaz que en este aspecto vale la pena que distingamos entre lo que es su competitividad inicial y lo que puede ser la buena competencia en las etapas avanzadas. En las etapas iniciales la verdad es que colza es comparativamente menos ventajosa que cultivos como cebada y trigo. La realidad es que la cobertura inicial, a veces asociados a problemas de manejo, como son los problemas de implantación que presenta colza y algún otro aspecto en relación a su crecimiento inicial, pero lo cierto es que las coberturas que se logran en las primerísimas etapas de crecimiento son bajas, y eso hace que cuando estamos estimando, como son los datos que les estoy mostrando en un ensayo de secuencias instalado en LEMAC, los embalezamientos que pudimos determinar para una historia común previa a la instalación de estas cuatro especies de cultivos, los embalezamientos, la densidad del embalezamiento fuera mayor en colza que en trigo, como está mostrando la gráfica. Esto no quiere decir que no sea un aspecto, esta supuesta debilidad que estamos planteando en relación a la competencia de malezas. Sabemos que la competitividad inicial es muy importante. Esta supuesta debilidad puede ser mejorada con manejos, con selección de cultivares o con la utilización de herbicidas preemergentes. Pero en términos comparativos no figuraría de ninguna manera como una ventaja promedio para el cultivo de la colza. También hablamos de lo que puede ser el ciclo del cultivo. En relación al ciclo, lo cierto es que se ha visto una tendencia a realizar siembras tempranas, inclusive ubicando la siembra antes del primero de mayo, en la segunda quincena de abril. Esto, además de tener, por supuesto, asociarse a los riesgos de heladas en la floración que todos conocemos y que son un aspecto de suma importancia en la producción del cultivo, también nos podría llevar a tener barbechos muy ajustados. Y los barbechos ajustados, cuando no son planificados, se asocian con algunos limitantes importantes. Hay fallas en el control, puede ser que pudimos no haber previsto la necesidad de un doble golpe, pensando en ryegrass, pensando en malezas crucíferas, y quedemos cortos de tiempo, y eso sí realmente va a ser un problema mayor. Y por lo tanto, en la medida en que se realicen siembras tempranas, además de estar esperando los potenciales problemas de helada, deberíamos tener claro que es necesario asegurar el control para el día de la siembra e inclusive con aquellos herbicidas que nos aseguren no tener residuos en el momento de la siembra.
Porque para muchos de los herbicidas que utilizamos en esas situaciones tenemos tiempos, intervalos a siembra para evitar la fitotoxicidad en cultivo. Por lo tanto, ese ciclo, esas siembras más tempranas o la posibilidad de siembras más tempranas con este cultivo debería ser analizado con detalle y tomar los recaudos que fueran necesarios. En esas siembras tempranas, a su vez, ciertamente nos reportarían alguna ventaja en el manejo poblacional, por lo menos de una maleza de mucho interés como es ryegrass, porque cuando se realizan esas siembras tempranas es posible que estemos cosechando antes del 31 de octubre, y en esa situación tendríamos alguna posibilidad, tendríamos la probabilidad de estar de alguna manera cortando, evitando la semillazón de parte de las plantas de la población de ryegrass, que normalmente estaría floreciendo ahí alrededor del 15, 20, 25 de octubre. Y por lo tanto, sí podría constituirse en una muy efectiva herramienta de manejo poblacional de ryegrass, porque si hay algo importante en el manejo poblacional de una especie, es evitar su semillazón, evitar las reinfestaciones en el sistema. Pero esto está de alguna manera atado a una práctica que no es necesariamente recomendable, no es que estemos pensando en que necesariamente adelantar las siembras para lograr una cosecha más temprana que nos permitiera cortar, evitar reinfestaciones de ryegrass. Y por último, capaz que importa prestar mucha atención al último punto que dijimos que es capaz el más conocido, sobre el que más se ha mencionado en relación a las oportunidades que nos da en el manejo, en la secuencia cuando incluimos colzas, que tiene que ver con herbicidas, que seguramente podría introducir mejoras en el manejo de gramíneas y alguna consideración especial en lo que hace a las latifoliadas. Obviamente, utilizando un cultivo de hoja ancha como es la colza, se incrementan las opciones de control de gramíneas, aun cuando, todos sabemos, se complica el control de malezas latifoliadas. Dentro del grupo de las malezas gramíneas, hoy por hoy, la que nos da los dolores de cabeza mayores es el ryegrass. Y nos deberíamos plantear entonces, bueno, ¿cuál simple es? ¿Cuánta solución nos está prestando esta alternativa al control del ryegrass? Es muy, pero muy importante tener presente que el beneficio, así como el manejo a realizar, depende de una importante consideración. Se requiere que estemos conociendo qué resistencia estamos enfrentando en cada chacra. ¿Es una resistencia a glifosato? ¿Es una resistencia a un inhibidor de la ALS? Una sulfonilurea, imidazolinonas, etc. ¿O es una resistencia al grupo de los inhibidores de la CCASA, los graminicidas típicos, DIMS, FOPS, DEM? Esto es muy importante. O, incluso, se trata de una población que tiene más de una de estas resistencias. Este es un tema muy importante porque va a establecer cuál es el beneficio que tenemos de agregar las herramientas de DIMS o FOC que podemos utilizar en colza. ¿Qué sabemos de nuestra realidad país? Los estudios de la tesis de Sofía Márquez, que ustedes deben haber tenido oportunidad de ver, incluso de conocer en estos últimos tiempos, en los que se hizo un muestreo y un estudio de las resistencias presentes en poblaciones de ryegrass, marcaron bueno, una altísima presencia, una importante contribución de resistencias al glifosato, muy importante contribución también, incluso sorprendente, a herbicidas de tipo ALS como la mezcla de yodo sulfurón, mesosulfurón, pero también un avance y una realidad de la presencia de resistencias tanto a cletodim como a pinoxadén, y además la bibliografía y las experiencias de trabajos previos en otros países que se nos han adelantado con este problema, muestran que una u otra, la resistencia a cletodim o la de pinoxadén, de alguna manera arrastra, puede ser, arrastrar una resistencia cruzada al otro gramicida.
Por lo tanto, la realidad es que, en consideración de esta realidad, cuando estamos pensando en efectivizar controles en RAEGRAS, debería necesariamente estar previéndose la complementación con el uso de herbicidas de tipo preemergente. La utilización de herbicidas de tipo preemergente podría disminuir los impactos de un fracaso en el caso de que ustedes se encontraron con una población con resistencia a cletodín que no preveían, y por lo tanto una trifluralina en preemergencia les va a disminuir las poblaciones, le va a ubicar, dar la posibilidad de hacer un graminicida de la mayor efectividad, porque van a retrasarse en el tiempo. Y por otra parte, si no fuera el caso y está solo en crecimiento, porque es ese tipo de resistencias que se van armando, ustedes estarían siendo muy efectivos en la prevención de la resistencia. Por estas consideraciones, yo creo que hoy debería considerarse la siembra de canola, de colza, siempre apoyada en el uso de un preemergente. ¿Cuáles son los preemergentes que tenemos en el país? Y trifluralina. No tenemos muchas otras opciones. Aquí en la parte derecha de la transparencia, nosotros les hemos colocado los herbicidas registrados en Australia para colza, que se vio empujado también al uso de los preemergentes en la medida en que crecían las resistencias a herbicidas del tipo graminicida como cletodín y aloxifop y otros FOP que ellos utilizan. Si bien nosotros no disponemos toda esa variabilidad, sí tenemos la trifluralina y creo que es de sumo interés considerar su inclusión junto a la colza. Existen algunas opciones preemergentes adicionales que no están disponibles en el país, como es la mezcla de Imazapic e Imazapir, pero una mezcla que nosotros la tenemos en el país, pero la tenemos mezclado distinto, ¿verdad? Tenemos Imazapic al 17 e Imazapir al 52,5. Y aquí el que aporta una actividad preemergente importante es el Imazapir. Es el Imazapir y por lo tanto no sería el que tenemos, es el Imazapir, disculpen, el Imazapic, que no es el que nosotros tenemos en proporción importante en nuestras mezclas. Por lo tanto, sí podríamos mantener una opción en gramíneas, pero considerando que tenemos que incluir el preemergente. ¿Qué podemos decir en relación al control de las latifoliadas? El control de las latifoliadas fue un el problema de las malezas latifoliadas fue un problema bastante angustiante en la siembra de cultivos de colza hasta hace poco tiempo atrás, porque era mucho el dolor de cabeza que teníamos con especies como las crucíferas. Es más, no sembrábamos colzas en campos con crucíferas. Capiquí, Anagalis, Estachis, Boulesia, Verónica, y bueno, ¿qué ni hablar de carniceras? Lo cierto es que al presente podemos decir que esos dolores de cabeza son cosas del pasado y que al presente nuevos registros, fundamentalmente mezclas de hormonales, como es el caso de la mezcla del clopiralid y aloxifem, con muy buen control en carniceras y alguna otra hoja ancha, así como la posibilidad de las colzas, de la utilización de tecnologías CLE que permiten el uso de imidazolinonas que complementan prácticamente todo el otro espectro de malezas latifoliadas, como capiquí, calabacillas, carniceras, permiten hoy controles de amplio espectro y aseguran la liberación de interferencias en la colza. Si bien hoy tenemos herramientas que nos permiten decir que podemos manejar la interferencia también de las latifoliadas, lo cierto es que tenemos que ser precavidos, porque el futuro presenta riesgos, y presenta riesgos importantes en lo que hace al manejo de malezas resistentes. En primer lugar, todas las tecnologías CLE se apoyan en herbicidas que tienen un modo de acción que venimos utilizando mucho. Es más,
Sabemos que tenemos crucíferas que ya han generado resistencia a inhibidores de la ALS, así que no sabemos cuán bien nos puede ir, por cuánto tiempo. Por lo tanto, no estamos contribuyendo con estos herbicidas a la diversificación. Inclusive, si no somos precavidos, si no estamos pensando bien a nivel de la rotación, se podría aumentar indebidamente el uso de estos, de este tipo de herbicidas, porque hay cultivos que podemos sembrar después del uso de estos herbicidas y otros no, a no ser que elijamos opciones CLE, y en ese caso pasaríamos a abusar de estos herbicidas. Por otra parte, existe un punto interesante a considerar, que es el riesgo de las hibridaciones de la colza canola con crucíferas. Si bien la probabilidad del cruzamiento es bajo, es real, fundamentalmente real, y puede ser de consideración cuando se trata de nabos, brásica, rapa, por ejemplo, lo cual hace que debamos prestar mucha atención al tema y particularmente también a la generación de infestaciones de colzas guachas. Cae semilla, cualquiera sea la forma, la cosecha que estamos previendo, caen semillas y por lo tanto el peligro de la infestación por guachos de colza existe y van a ser guachos con tolerancia adquirida. Y por lo tanto, esto es un tema que se podría perpetuar en el tiempo. La semilla de colza que cae en los guachos generan dormancia secundaria y pueden estar desde un mínimo de 4 hasta 15 años en el sistema. Y por lo tanto, vamos a tener siempre ahí alguna planta que si va a florecer junto con otra, se cruce y tiene posibilidad de, además de complicarnos en su control, de generar nuevas hibridaciones. Con un compromiso de control de guachos y con un compromiso, no, es imposible evitar las hibridaciones porque la abeja vuela y puede hacerlo con otra especie de crucífera que esté lejos de la canola. Pero por lo menos el problema de los guachos, de la colza guacha, tendría que ser muy particularmente atendido. De esta manera, nosotros creemos que. Y perdón, porque el panorama puede ser negro, pero no es que sea negro, es que tenemos que conocer las limitaciones, y capaz que en los países en que se adoptan tecnologías CLE, además se tiene tecnologías con resistencia al glufosinato, al glifosato, a triacinas, a bromoxinilo, y entonces el área es un damero que hace la diversificación. El tema es cuidar que no podríamos tener todas las colzas así, porque de lo contrario estaríamos con un área de peligro. Y de esta manera, con esto que creo que capaz que me apuré un poco y me pido disculpas, pero pensé que nos iba a llevar menos tiempo, podríamos mencionar como consideraciones finales, la colza permite sumar y diversificar para el control de malezas resistentes, gramíneas, aunque no diversifica ni suma en el manejo de malezas de hojas anchas. El manejo de las interferencias de malezas latifoliadas, malezas de hojas anchas, se asocia a riesgos en el manejo de la resistencia, por lo que habría que analizar la conveniencia de nuevas alternativas que permitieran la diversificación de modos de acción herbicida. Capaz que tendríamos que tener canolas CLE, pero también canolas con resistencia a otros herbicidas de forma tal que pudiéramos diluir esos riesgos de la generación de resistencias por un modo muy usado, de las hibridaciones y de las colzas canolas guachas. Muchas gracias. Con esto quedo disponible para las dudas, intercambios y las preguntas que ustedes quieran hacer en el espacio correspondiente.
Grisel, voy a arrancar contigo a propósito de una de las preguntas que llegaron y que hemos ido seleccionando. Ya te tenemos ahí, perfecto, te estamos viendo en pantalla. ¿Cree que el problema de rábanos resistentes a herbicidas puede ser un freno para el crecimiento del área de canola o que este crecimiento de la canola puede complicar al manejo de esa problemática? ¿Cómo ves este tema, Grisel? Creo sí que pueden ocurrir cualquiera de las dos cosas, ¿verdad? Puede ser que en la medida en que se difunda, se dispersen plantas de crucíferas resistentes, podemos estar pensando que existe una limitación en el área de la canola, porque obviamente es un problema difícil de manejar. Hoy hablábamos de que existe una herramienta como son los materiales con tolerancia y imidazolinonas, pero decíamos que no se trata de la panacea, que debe ser manejado con suficiente recaudo y que si no estamos previendo tener más de una herramienta para sostener el crecimiento de esas especies, podría efectivamente ser una limitante mayor en el desarrollo del área y la productividad de canola. Gracias, Grisel. Para Tiago la pregunta ahora. ¿Por qué la fitotoxicidad de algunos herbicidas o mezclas en cebada cambia tanto entre lo que es siembra directa o laboreo convencional? Bueno, para nosotros también fue fue algo diferente y raro. Imaginamos que ese efecto sea por la mayor rapidez que tiene la cebada de establecerse y ese desarrollo inicial que ella tuvo en la siembra convencional, y con eso ha hecho que ella, que con las plantas se quedara menos tiempo en contacto con la solución de herbicidas en el suelo. Eso facilitó o mejoró el tema de fitotoxicidad. O sea, mayor rapidez de establecimiento, menor tiempo en contacto con el herbicida y menor fitotoxicidad. Pero esos son temas que hay que ir afinando. Fue un ensayo de un año durante un invierno. Entonces no podemos salir como una receta a partir de esos datos, pero sí fue observado una mayor fitotoxicidad en siembra directa. Hay un tema de lluvias que quizás fue relativamente poca o hay que ver el sistema, que llovió en torno de 45 milímetros entre primeros herbicidas aplicados y el final, después de la siembra de esa cebada, lo que no impediría la incorporación de esos productos, pero quizás demoró un poquito más para percolar en el rastrojo y ha hecho con que hubo un mayor contacto con la cebada en el sistema de siembra directa. No sé, vamos por ahí con las observaciones.